se conmemora del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna, nos pareció importante desde San Rafael unirnos con todas aquellas instituciones que forman parte o que colaboran en esta promoción y protección de la lactancia. Y la verdad que armamos una comisión con toda esta gente que estamos acá que nos permitió generar algún tipo de proyecto para futuro, para seguir trabajando en pos de nuestros niños. La Semana Mundial de la Lactancia todos los años tiene un lema que este año se dice: empoderémonos, hagamos posible la lactancia. Lo que nos llama es a que no solo desde el ámbito de salud acompañemos a la mamá que está amamantando, sino que también nos llama a que todos, en los distintos puntos de la sociedad, acompañemos a esta mamá que necesita amamantar a su bebé, porque mientras más acompañada está esa mamá, mejores resultados en lactancia se obtienen. Existen distintas políticas con las que hay que acompañar, y una de ellas son los espacios Amigos de la Lactancia, y fue ese nuestro proyecto. Los espacios Amigos de la Lactancia son una forma de ayudar a aquellas mamás que inician o que regresan al trabajo, a ayudarlas a mantener la lactancia aún cuando trabajan. Estos espacios que hace que las mamás puedan hacerse extracción de leche en el lugar de trabajo y de esa manera esa leche pueda ser utilizada para sus bebés. Se sabe que la leche humana es el principal alimento y el único alimento que debiera recibir un bebé menor de 6 meses. Por lo tanto, la mamá vuelve al trabajo entre el tercer y cuarto mes y lo que se ve es que cae bruscamente esa tasa de amamantamiento. Y lo que también se ve es que en aquellos lugares donde se consigue hacer estos espacios amigos de la lactancia, esta tasa aumenta y eso genera beneficios a la mamá, genera beneficios al bebé y genera beneficios en el empleador, porque ya está demostrado a través de distintos estudios que una mamá que puede sostener la lactancia es una mamá que está más feliz, que se siente acompañada por su equipo de trabajo, disminuye las licencias en el trabajo y disminuye los costos económicos en salud porque esos niños tienen menos enfermedades que el resto.